todo. Señor, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, Señor, y te pedimos, Padre Santo, que estés aquí con nosotros. Gracias, Señor, porque nos diste la oportunidad de llegar aquí a compartir con estos hermanos. Gracias, Señor, por lo que va a suceder aquí. Te pedimos, Padre Santo, que tú estés en control, mi Dios, de lo que aquí pueda suceder, Señor. Gracias, Señor, por todos estos hermanos que se acercaron. Gracias por los hermanos, Padre Santo, que dijeron presente, aquí estoy, allá voy. Gracias, Señor, por la palabra que se va a traer. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que esa palabra quede incrustada en el corazón de estos hermanos, Padre Santo. Permite, Padre amado, que ellos entiendan, Padre Santo, cada sílaba que aquí se diga, Padre Santo, para que ellos, mi Dios, se convenzan una vez más, Padre amado, que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que hay esperanza para ellos, Señor. Gracias, Padre, porque nos diste la oportunidad a nosotros. Nos escogiste, Señor, para llegar hasta aquí. Permite, Padre amado, que estos hermanos, mi Dios, una vez más, Padre Santo, sean bendecidos por ti, Señor. Gracias, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Evangélica Ministerio Sanador. Y entonces en esta tarde vamos a cantar un corito que se llama Somos el Pueblo de Dios. Y queremos resaltar las virtudes que el Señor tiene y cómo Él nos llamó de las tinieblas en que nosotros andábamos y nos llamó a una tierra de Dios. Transformado por su presencia. Número uno. No, pero apúntense. Primero, la señorita. La mía. ¿Quién no tiene? Llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Ah, mami, por Dios. Usa que no te vino. Tu Espíritu Dios, para darnos poder, y ser testigos de Él, y llevarnos tu gloria a cada pueblo y nación. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive.
paz, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. De nuevo, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Nueva versión internacional que tiene un vocabulario más de acuerdo a los días de hoy, para que se entienda un poco más fácil, es el Salmo 91. Voy a leerlo despacito porque como yo no hablo tan duro, para que puedan entender. Y podamos todos disfrutar porque nosotros también. Todos disfrutamos de la palabra de Dios. Salmo 91. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo tú puedes librarme de las trampas del cazador y de mortíferas plagas. Pues te es total, yo lo que quiero es bendecir. Perdonarnos nuestros pecados. Y qué cosa tan hermosa uno saber que aunque uno comete errores, tenemos un Dios todopoderoso que si le pedimos perdón en el nombre de Jesús, Él nos perdona y nos recibe como hijo. Y eso es lo que queremos compartir con todas las personas, porque ha sido una gran perla que hemos encontrado y la queremos compartir con todos. Antes de pasar a que el hermano presente la palabra, pues cantamos Fortaleza Mía. Oramos por él y por ustedes. Pero y mira, para que descansen un poquito y después se sienten, porque está duro el asiento. Párense, vamos a cantar este de pie. Bueno, los que se quieran parar, los que se quieran parar. Los que puedan pararse, vamos a ver. Eso, pues. Y dice así, rapidito, de puñal a Fortaleza Mía. A ti cantaré, porque leo Dios. Mi refugio, el Dios de misericordia, repítelo, Fortaleza Mía, a ti cantaré.
tu misericordia, tu misericordia, porque has sido mi amparo, mi refugio en el día de angustia. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Una vez más lo vamos a cantar, viene, y dice, fortaleza mía, a ti cantaré, porque soy yo. El Dios de misericordia, una vez más, cantaré, mía, a ti cantaré, porque soy yo, mi refugio, el Dios de misericordia, fuerte, yo cantaré de tu poder, te alabaré de mañana, tu misericordia, tu misericordia, porque así. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Vamos a darle un aplauso al Señor. Bien, bien, un aplauso. Vamos a esperar algo futuro, bueno, ¿verdad?
Y si de la esperanza vive el cautivo, ¿qué pasa? El que está cautivo está ¿dónde? Cautivo. Está encerrado. ¿Y por qué él vive de la esperanza? Porque algún día si quiere salir de ahí. Oye, tengo un problema con María, que me está hablando acá la compañera, pero está bien, ya, está perfecto. Ok. Entonces, mire, lo que quiere decir esto es, el refrán es, que yo estando limitado, ¿verdad? Tengo la esperanza de salir de esa limitación, de esa cárcel, de ese estar encerrado. Pero ¿qué pasa? Que esa esperanza tiene que estar basada en alguien que me pueda sacar de la cárcel, ¿verdad? Nosotros cuando hablamos de la Biblia, hablamos de temas espirituales. Y de ese mismo refrán, hay uno que dice que de la esperanza vive el pobre, ¿verdad? Cautivo. Que es más o menos la misma tónica. Lo que queremos conversar es de la esperanza. De la esperanza no es otra cosa que sinónimo de fe, sinónimo de oportunidad. Yo quiero tener un pensamiento de una oportunidad, oye, positiva, porque hay dos esperanzas. Hay gente que su esperanza se acabó y ahora debe de ser, atiéndeme, Miguel, atiéndeme. Toda esperanza debe ser positiva. Yo sé que en el interior, examínate Miguel, examínate María Rodríguez, examínate Wendy, examínate Rodolfo. Cada uno de nosotros tiene una esperanza positiva, quiere lograr algo, ¿verdad que sí? Ir hacia adelante, porque para atrás, ¿cómo se hace Fran? Ni para coger impulso. Para atrás ni para coger impulso. Vamos hacia adelante. Amén. Mira lo que dice la Biblia en un libro que escribió una de las personas más reconocidas en la cristiandad por sus aportaciones a este libro, que es la regla de la fe nuestra, la Santa Palabra de Dios. Se llama Pablo. Lo conocemos, ¿verdad, Wendy? A pesar del cansancio, conocemos a Pablo. Pablo escribió muchas cosas en el capítulo 5 de Romanos, que es una de las cartas que él prepara. Habla de la esperanza. Y tú sabes qué dice Pablo, no lo voy a leer porque lo voy a quizás cansar un poquito de lo que lee. Dice así, ¿verdad? Parafraseando de que vendrán tribulaciones. Vendrán tribulaciones, ¿verdad, Miguel? Que tendrán tribulaciones. Y que juntamente con las tribulaciones viene la prueba. Somos probados. Oye, pero termina diciendo Pablo, inspirado por Dios, de que todo eso trae esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Yo quiero que tú aprendas hoy que la esperanza no avergüenza. La esperanza no te hace sentir mal. Pero ¿por qué dice Pablo eso? Porque es posible que cualquiera de nosotros, vamos a decir aquí, Falú, en un momento dado de tu vida, tú tenías una esperanza puesta en algo, no se dio. Y tú te sentiste mal. No pudiste meter mano para conseguirlo y posiblemente llegar a un momento que vergüenza y estar defraudado es lo mismo. La palabra vergüenza es antigua, la palabra moderna es estar defraudado. Y si yo tengo una esperanza en algo y no lo consigo, ¿qué pasa? Me defraudo, ¿verdad? Me dan hasta pensamientos de esconderme. Mira, no se me dio. ¿Por qué no se me dio? ¿Qué podemos hablar del mundo de Puerto Rico en su esperanza? Vivimos en Puerto Rico una desesperanza, ¿verdad? Por todas las cosas que están pasando. El mundo entero está pasando situaciones terribles. Está desesperado.
Pero yo lo que te traigo hoy a ti y a mí es que nosotros tenemos que examinar dónde estamos poniendo nuestra esperanza. Si nuestra esperanza está en el Creador tuyo y mío, yo te digo hoy, Wendy, que estás cansadita, lo sé, te digo que no te vas a defraudar, porque el Señor lo que promete, lo cumple. Es sencillo. Por lo tanto, lo que tú vas a vivir de aquí en adelante, el día de hoy en adelante, es lo que te queda de vida. Lo que pasó, pasó. ¿Quién dijo eso? Eso de la Biblia, eso lo digo de allá. Pero lo que pasó, pasó, ¿verdad? Nosotros no podemos vivir del pasado. Punto, se acabó. El pasado se acabó. Si te marcó el pasado, si tuviste una experiencia negativa, si realmente te sientes triste por esa experiencia, déjala aquí hoy. Ya eso quedó atrás. Yo quiero que tú hoy pienses una esperanza nueva de vida. Que de aquí en adelante yo me proyecto a lo mejor, a lo bueno, a lo que me sirva de bien. Si he estado deambulando, si he estado solo, si he estado con escasez, si he estado pensando en cosas que no se den, hoy es un día nuevo y con la ayuda del Señor Jesucristo, vamos a dejar la Biblia por aquí porque ya me está pesando. Este 66 libros, ¿sí? Si estás en ese diálogo, en ese pensamiento, yo te exhorto a que hagas la realidad de Cristo en tu vida. Mira, hay un salmo que es mi favorito. Miguel, mi salmo favorito es el 40. Muy bien. El 40 dice así, es un primer pasaje. ¿Me están escuchando? Sí. ¿Todos sí me están escuchando? Sí. Sí. Dice así, pacientemente esperé a Jehová. Esperé a Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dijo, vengo, mi nombre era Señor. Aquí estoy. ¿Y dónde estaba mi orengo? Dice el salmo. Oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Quién ha estado aquí en el pozo de la desesperación? ¿Quiénes? Todos hemos estado en el pozo de desesperación, ¿verdad que sí? Hasta los hermanos que estamos en la iglesia, porque esa es la vida. Pero mira qué bueno es el maestro, qué bueno es el Señor. Oye, Wendy, qué bueno es el Señor. ¿La he cogido contigo, Wendy? Es el nombre más fácil. Qué bueno es el Señor, porque el Señor te dice, y Él se inclina, ¿verdad? Y extiende su mano y te saca de ese hoyo, mira. Y no solamente eso, te da la mano, mano fuerte. Yo me imagino la mano del maestro como una manopla grande. Que no hay manera que tú te escapes de esa mano. ¿Habrá manera de escaparse de la mano del Señor? No. No. Una vez el Señor te echa mano, no hace suelta, aleluya. ¿Cuántos dicen hoy? Y le digas al Señor, Señor, yo creo en lo que se ha dicho y yo quiero que tú me tomes de mi mano y me lleves a algo positivo en mi vida. Quiero salir de donde estoy. ¿Cuántos quieren salir de donde están? ¿Y quién los puede ayudar? ¿Verdad? Porque las cosas que ya trataste no funcionaron. Por lo tanto, la esperanza, vamos a ponerle, la esperanza que Dios da, no avergüenza, no te va a defraudar, vas a tener el éxito. Yo quiero que se paren todos en este momento y vengan aquí al frente. Todos. Estamos terminando, todos. Venga. Venga, Miguel. ¿Tú puedes levantarte? Él es amigo de él, no te fallará. Si tú quedas solo, él no te fallará. Si tú quedas solo, él no te fallará. Si tú quedas solo, él no te fallará. Oye, qué bien, ese corito me gustó. Eso no estaba planificado. Pero para que tú veas que ellos saben corito. Mira, vamos en este momento. Vamos en esto. Te da una esperanza nueva. Te fortalece. Te va a llevar por un camino de éxito. Te va a ayudar en esa situación.
Vas a dejar atrás todo lo que te preocupa. Vas a poner a ti en tu juventud a caminar ahora en lo recto con la mano del Señor. Amén. Y todos los que estamos aquí vamos a sentir la mano de Dios ahí apretando, que no lo suelta, ¿verdad que sí? Vamos a orar en este momento. Yo quisiera, antes de orar, saber si alguno de ustedes quieren hacer una realidad de declarar a Cristo que venga a su vida, le tome la mano y lo lleve por buen camino. ¿Quién quiere hacer esa decisión? ¿Alguien la quiere hacer? Si no hay ninguno, oramos por ustedes de todas maneras. Pero yo te invito a que lo medites. Porque ahí en tu casa tú puedes decir, Señor, yo soy un pecador, yo he cometido faltas, pero me dirijo hacia adelante porque tú me vas a dar una esperanza nueva. Con tu ayuda voy a conquistar. Tú no me vas a defraudar. Entra en mi corazón. Haz mi vida nueva. Ayúdame a seguir adelante. Que tú seas mi compañero de aquí en adelante. Como dice la palabra, hasta el fin. Amén. Si tú haces esa oración allá en la intimidad de tu hogar, también el Señor entra a tu vida. Vas a una iglesia de tu preferencia que tú escuchas por ahí cantando coritos, como la hermana acaba de hacer. Y vas a la iglesia y confiesas al pastor lo que tú has hecho, ¿verdad que sí? Pero esto es una libertad. Mira, el Señor es el Señor de las oportunidades. Él, mira, toca la puerta de tu corazón y si tú la abres, Él entra y se queda contigo. ¿Ok? Vamos a orar por todos ustedes para que el Señor los bendiga y espero que en una próxima ocasión traer otro diálogo con ustedes y gozarnos, porque esto se trata de gozar la experiencia del Señor. Amén. Vamos a pedirle, hermano José, Juan, ven para acá, Juan, vamos a orar por todos los hermanitos. Acérquese un poquito. Mira, Señor, aquí está. Porque aún en su defensa son jóvenes. Míralo, Señor, y mira su condición. Mira sus pensamientos. ¿Cuántos de ellos han clamado a ti, Padre Santo? Y han creído que tú no estás con ellos. Pero tú en medio de la tormenta, ahí tú estás con gracias, ellos, Padre, acompañándolos en todo momento. Gracias, Cristo. Pero que ellos puedan ver la experiencia de ver tu luz, de ver tu resplandor sobre ellos. Revélate a su vida. En el momento que vayan a la cama, Señor, en esta noche, revélate a su corazón, que puedan sentir su presencia como la sentí yo aquel día que me levantaste de allá del fango, de lo más profundo, hasta llevarme a la posición donde me llevaste. Padre de misericordia, te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que los acompañe y que ellos puedan entender que esto no es una vida fácil, que tú mismo dijiste que en el mundo tendríamos tribulaciones, pero que confiáramos que tú venciste, así nosotros también venceremos. Bendícelo, cuídalo. Oh, sí, Señor, toca mi corazón. Son tuyos, Padre poderoso de Jesús. Son tuyos, Dios. Amén. Amén. Dios le bendiga. Son 18. Aplausos. Vamos a cantar un corito que le entiende. Para la palabra y vida, tengo de la mano de Dios. En su palabra y vida, todo es posible. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, se mueve con poder. Graba lo que se dice, ¿okay? El Señor nunca llega tarde, pío. Siempre llega a tiempo. Amén. Señor, gracias por esta oportunidad que nos da de conocer nuevos amigos. Amén. Que yo sé, Señor, que tu palabra ha penetrado en su corazón y en su mente, y mañana serán hermanos. Y tú le darás una esperanza de vida nueva con tu ayuda. Bendícele a ellos y a las familias que ellos representan.
Ayúdale, Señor, a seguir adelante, porque vendrán pruebas, vendrán situaciones, pero si estamos asidos, si estamos tomados de tu mano, todo lo podemos en Cristo, amén, que nos fortalece. Aleluya. Y a tu nombre sea la gloria. Ahora, Señor, pasamos a tomar de los alimentos. Ten misericordia, Señor, y gracias por esas manos maravillosas que lo prepararon, Señor. Provee al que no tiene, a la distancia, y que podamos siempre serte fiel. En tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Dios le bendiga. Gracias.